¿Cómo les va? ¿Cómo están todos del otro lado? Bienvenidos a un nuevo fin de semana de espectáculos. Acá estamos para mostrarte todos los artistas que vinieron a visitarnos a nuestra ciudad. Y en el programa de hoy particularmente vamos a comenzar con un poquito de música. Porque nos visitó en el Coliseo Podestá una gran artista, dueña de una voz única, de un color increíble, que vino a presentar Patricia Sosa en acción. Justamente estamos hablando de ella. La conocemos como cantante, pero también es actriz. Tuvimos la posibilidad de verla en la pantalla chica en varios espectáculos, en varios programas de televisión. También estuvo en teatro. Bueno, es jurado del Soñando por Cantar y realmente es palabra mayor cuando se habla de canto. Como decíamos hoy, tiene una voz única e irreemplazable y estuvo presentando Patricia Sosa en acción. En realidad hizo la presentación de este disco en el Luna Park con una localidad totalmente agotada, hizo furor en el Luna Park y después vino a nuestra ciudad al Coliseo Podestá para que todos nosotros podamos disfrutarla. Pero además, como siempre, están sus grandes éxitos de los que también pudimos disfrutar y deleitarnos escuchando esa voz tan maravillosa que tiene. Compartimos entonces Patricia Sosa en el Coliseo Podestá. Maravilloso teatro con todos ustedes que me toman como local y me encanta que sea así. A mí me gusta ser parte de la gente y está bueno este sentimiento. Lo que está bueno es no poner expectativas. Cuando uno le quita expectativas a la vida en general, siempre sale ganando. Si uno le pone expectativas a un encuentro amoroso y dice él o ella seguramente necesitan esto o va a pasar tal cosa y pasa lo contrario, nuestra decepción es grande. Si uno le pone expectativas a tal curso o a tal estudio y no se cumple, creo que el problema grande son las expectativas. En cambio, si uno viene absolutamente virgen, uno viene esperando recibir. Uno toma la vida esperando recibir. Uno empieza el camino esperando recibir. Siempre la realidad supera la ficción. Siempre el amor que viene es muchísimo más grande que el que uno espera. Por eso estar aquí hoy y decir nada será una comunión de música unida y vuelta. Ustedes sentados y nosotros aquí esperando nada más que sea una comunión de amor. Muchas mejor, y a lo mejor hoy es el día. Hoy es el día para intentar cambiar el mundo. Esto dice, estamos aquí tratando, a ver. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Tú y yo. Estamos aquí. Estamos aquí. Tratando. Tratando con el corazón, vamos. Una vez más en el Teatro Coliseo Podestá, sí. Para nuevamente tocar desde la torre. Contanos un poco qué vamos a ver hoy anoche, bueno, acá en el Coliseo. Yo no voy a tocar desde la torre. Bueno, vas a cantar las canciones. No, algunas, son poquitas las canciones de la torre. Este espectáculo se llama En Acción. En Acción. Es el espectáculo que presenté en el Luna Park. ¿En junio? Hace poco tiempo. Y en realidad se llama En Acción porque es una vida en acción, es una vida entera. Entonces voy a cantar canciones desde mi primer disco hasta el último. Elegí un tema clásicos de cada disco, y algunos clásicos, algunos que me gustan mucho a mí, otros que le gusta mucho a la gente y algunos muy conocidos. Paso por algún tema del último disco desde la torre. Es un espectáculo muy completo. Nombraste el Luna Park de junio, estuviste también en el Colón en mayo. Es un año en el cual, bueno, tuviste dos presentaciones muy importantes. Muy importante. ¿Qué balance haces del año respecto, bueno, a eso? Sinceramente, bueno, el Luna Park es uno de los tantos teatros o estadios que he hecho, ¿no? Que te marcan como el año. Muy lindo tocar ahí. Se filmó un DVD que va a salir el año que viene.
precioso estar todo. Tuve invitados a Valeria Lynch, a Sandra Mianovich, a los Dancing Mood y Hugo Lobos tocando conmigo, Oscar Mediavillo, y también estuvo mi hija Marta cantando. Fue un espectáculo muy completo. El Colón es una cosa diferente. Es otra cosa. Sí, es un stop muy luminoso en la carrera de cualquiera. Tocar ahí con los fantasmas desde Caruso en adelante, diciéndote, vas por un buen camino, te mereces este escenario. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, fue muy emocionante, muy hermoso. Hermoso en todo sentido, hermoso desde el corazón y hermoso desde lo estético. Bueno, te sentiste agasajada, eran las elegidas, eran sí. Todas mujeres. Sí, siento una que... mujer, 10 cantantes y el resto eran instrumentistas y una directora. ¿Y cómo se siente cantar con amigas como bueno Sandra Mianovich, María Marta Serra Lima? Sí, Valeria, Lucía, Fabiana. Y en el Colón, nada más. Mira, nada más. Se siente bárbaro porque entre nosotras no existe ninguna competencia, el ego se queda en casa y te das cuenta, nosotras nos dimos cuenta en el corazón que estábamos afuera del escenario con un monitor mirando cómo le iba a la otra y nos poníamos re contentas cuando le iba bien y a todas le fue maravillosamente bien. Tenemos una amistad de toda la vida y como yo dije en ese escenario, nosotras todas nos hicimos muy de abajo, ¿sabes? Todas, y me acuerdo de las épocas, principio de los 80 en los pubs y tratando de ver, che, ¿cómo te fue? Y a mí más o menos, hoy no vino nadie, ¿viste? Así estábamos. Se disfruta más entonces. Se disfruta más saber que hicimos un buen camino, que todos estamos ahí por algo. Y bueno, me anticipaste un poco el tema del nuevo DVD que vas a sacar el año que viene. ¿Cómo viene la preparación? No, ese DVD es el que se grabó en el Luna Park. En el Luna Park, así que ya está hecho. Está hecho. Claro, no hay que preparar. Esperaremos el año que viene entonces para. Sí, sí, para y también escuchar. El año que viene calculo que saldrá el disco nuevo si tengo tiempo de grabarlo. Y que ni sé cómo se llama ni nada, porque no hay tiempo todavía. Pero por ahí en el verano me pongo a grabar. La verdad que no sé justamente el tiempo, pero el año que viene voy a estar sacando. Y sabiendo un poco de la música que estás muy moviéndote, el tema de la fundación, ¿cómo viene? La fundación va muy bien, hace poquito fue la cena anual, donde ahí te das cuenta cómo cree la gente en esta fundación y estamos, bueno, tratando de instalar la cultura del trabajo, asistiendo a la educación y a la salud en lo que podemos. Está bien. Bueno, te agradezco mucho la posibilidad de entrevistarte. Y nada, esperamos verte hoy y hacer un buen show, así que te deseamos toda la suerte. Bueno, muchas gracias. Siempre sos bienvenida acá en La Plata y en el Coliseo Podestá, así que te agradezco mucho. Sí, la gente de La Plata siempre a mí me toma como local, gracias a Dios. Por algo será. Mira, lo único que recibo de todos ustedes, de todos, es amor. Muchas gracias. Oh,
primer corte del programa, pero antes de irnos a la pausa, le vamos a agradecer a Silvina Parra, que es quien me maquilla y me peina para venir a grabar el programa, que tiene su centro de estética y belleza dedicado para todas nosotras. Y atención a todas las niñas que están del otro lado, porque hay promociones especiales para egresadas. Si llamás de parte de Arriba el Telón, hay promociones de 2x1. Van a maquillarse dos y paga solamente una. Y además, en su centro de estética podés ir a hacerte las manos, los pies, a peinarte, a maquillarte. Tiene su escuela de maquillaje donde podés aprender por cursos grupales o individuales. También hay un espacio muy especial para los hombres, a los que les gusta hacerse tratamientos corporales, limpieza de cutis y demás. Así que ahora que se viene el veranito, atentos. Su página web es www.silvinaparra.com. Those walls I built, well, baby, they're tumbling down.